Precisamente en esa reunión en Caracas también se discutió la liberación de presos estadounidenses y esta noche se confirma que Venezuela ha dejado libre a un directivo de Citgo que llevaba más de 4 años encarcelado en ese país y a otro ciudadano estadounidense. Daniel Garrido tiene todos los detalles. Adelante, Daniel. Evidente gesto del presidente Nicolás Maduro la noche de este martes con la salida de las cárceles del Servicio Bolivariano de Inteligencia de al menos 2 ciudadanos estadounidenses. El primero, Gustavo Cárdenas, exdirectivo de la petrolera Citgo, estaba preso desde el año 2017. También recibió el beneficio por ahora otorgado de libertad. No se sabe si es libertad plena o recibió algún tipo de beneficio que lo mantendrá en el país al turista cubano-estadounidense Jorge Alberto Fernández, quien fue detenido mientras poseía un artefacto del tipo dron en el estado fronterizo del Táchira. Este ciudadano cubano-estadounidense había sido juzgado bajo cargos de terrorismo. Es la información que podemos confirmar. Aún permanecen 5 directivos de la estatal PDVSA, de la filial Citgo en Estados Unidos, presos en las cárceles del SEBIN, así como 3 ciudadanos estadounidenses con entrenamiento militar están purgando pena por cargos de terrorismo. Es la información, con ella retornamos a nuestros estudios en Miami. Adelante.